llegaba a meterme en cárceles, ¿no? Para pagar por lo que yo hacía. Luego, claro, luego tenía que meterme en un en centros para rehabilitarme de la droga. Luego me metieron en clínica, en un psiquiátrico, ¿no? Para no meterme en la cárcel, me recuerdo. Y claro, todo esto me, no sé, todo esto me ha hecho creer, ¿no? Vi algo bueno, que es ahora como lo pienso, es que era una mentira, ¿no? de Satanás, de diablo. Entonces yo fui a Grecia otra vez, regresé a mis cosas, a mi barrio, caí otra vez en lo que yo hacía, ¿no? Y claro, pero yo anhelaba, ¿no? Yo anhelaba en mi interior, en mi corazón, cambiar la vida, conocer y experimentar lo que me decían otra gente, ¿no? Los testimonios que había escuchado. Entonces decidí venir aquí a España, ¿no? Otra vez, y la verdad que no sabía dónde iba. No tenía una decisión, ¿no? Ir a remar o en otro sitio. Pero bajando del aeropuerto, ¿no? El avión, claro, decidí ir a remar, no sé por qué. Ahora lo veo, ¿no? Que Dios tenía un propósito para mí, ¿no? Pero en aquel momento no sabía qué hacer, ¿no? Digo, vamos a suerte, ¿no? Y ya he estado aquí. Entonces, claro, en el principio yo tampoco hacía las cosas muy bien, ¿no? Estaba en mi historia, digamos, ¿no? Pero algo dentro me decía que yo tenía que cambiar, ¿no? Tenía que cambiar de vida. Entonces, claro, decidí hacer el primer discipulado, ¿no? Primer discipulado. Y ahí, aunque yo conocía, como me predicaban cada día, ¿no? De Cristo, no tenía una experiencia personal. Pero ahí en el discipulado, ¿no? Yo tuve un día que quebrantarme, ¿no? Que llorar, que reconocer que yo no era una persona, la persona que yo creía que era una buena persona, ¿no? Con problemas, que era pecador. Y ahí empezó Cristo a cambiar poco a poco mi vida, ¿no? El cambio se produjo, era una cosa radical, ¿no? Lo que me, por ejemplo, lo que me gustaba antes, ¿no? Lo que me gustaba antes ya empezó a no afectarme, no gustarme, ¿no? Las palabras que decía antes, las conversaciones que tenía yo con la gente, ¿no? Empezaron a cambiar, ¿no? Empecé yo a hablar más de Cristo, más que de lo que empezaba Cristo a hacer en mi vida, ¿no? Y esto, ese día que yo no dependía también de la circunstancia, ¿no? De un día malo, de un día bueno. Tenía algo que seguir, tenía algo que, un ejemplo para seguir, ¿no? Ahora me considero una persona, claro, una persona nueva, ¿no? Una persona que renació, ¿no? Que el Cristo le salvó, de ahí donde estaba, una persona afortunada, digamos. Porque, claro, uno que le visita a Cristo, ¿no? Que Cristo viene en su vida, creo que es lo mejor que puede pasar en una persona. Entonces me considero una persona bendita, ¿no? Por Dios. Bendecida. Bueno, estamos trabajando aquí en la obra, ¿no? Yo hace un día estaba ahí en Segovia llevando un camión, ¿no? Haciendo mudanzas, portes, cosas así, lo que hace un camión.
Para el futuro, mi meta es. Mi meta es a seguir a Cristo, ¿no? A seguir a hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Intentar agradar a Dios, intentar agradar a Cristo y seguir para adelante, ¿no? No tengo otra meta. El mensaje es que Cristo nos puede, te puede salvar. Cristo nos puede, porque nos amó, ¿no? Nos puede salvar, nos puede, claro, perdonar, porque Cristo es perdón también, algo que no conocíamos antes. Personas como nosotros, no como yo. Yo no conocía ni la palabra misericordia, lo que significa, ¿no? Ni la palabra perdón. Pero ya, como estoy perdonado, ahora puedo decir que Cristo perdona, Cristo ama. Me siento un arrebatado de fuego por Cristo, por Dios.